tanto frío. ¡Oh, no! ¿Qué, amiga? Pues es que... Paparazzi. Hashtag, you're live. Hashtag. You, me. No, ¿cómo era? Hashtag, you, me. I don't know, think about it. I don't know, think about it. Hashtag, go. Hashtag, go. ¿Quieres unos tacos? Dile, voy a entrevistar a Luis. Ok. Vamos a entrevistar a Luis. ¿Cómo estás, Luis? How are you? How you say? I come here. I don't have money, man. I don't have money. I'm hiding. Nobody find me. I have no money. No money. How much money do you have? Zero. Oh my god. Yeah. Shh. Are you drunk? Huh? Are you drunk? Oh no, I don't have money, man. Vámonos ya, ¿no? ¿O qué? ¿Por allá? ¿Por allá, no? ¿Cómo te sientes hoy en Guanajuato? ¿Trajiste visa? ¿No trajiste visa? Traje mi visa, un poquito de problema al tratar de cruzar aquí, pero bueno, aquí estamos disfrutando de un viaje lindo, con bastante dinero, obviamente. Aquí uno no puede venir sin dinero. Entonces, si usted no ha venido a Guanajuato, le digo desde ahorita, no venga con 10, 20 pesos, ¿no? ¿No? ¿Tenemos esta noche en las calles maneadas? Porque aquí tiene uno que comprar mucho y cagar mucho. No, que sí. Sobre todo lo último. Y ya subieron también el... O sea, ya entiendo por qué pedían que uno trajera dinero. Es por pagar por los baños. Porque aquí no uno va al baño gratis. ¿Cuánto te cobraron en cada baño? Bueno, todo depende. Hay unos con papel, otros sin papel, pero bueno. 5 pesos se fueron aumentando a 100 pesos. No, ¿y el del peso qué? Bueno, el peso es... La gente gasta tanto dinero aquí en los baños que hasta se tapan. ¿Qué te gusta más, Guanajuato o Los Ángeles? Tenemos los boletos a la callejoneada Recorrer Estudiantina. Chinatown. ¿Prefieres Chinatown que Guanajuato? No, di la verdad. No. Di la verdad. Hasta ahorita me gusta mucho lo que es el tianguis de Irapuato. Mañana no se lo pierdan, domingo en la mañana, empezando a las 8 de la mañana, y estarán todos los familiares de Paula. Yo precisamente estaré desayunando una birria con consomé. No se lo pierdan mañana. O sea que vienes desde Los Ángeles solo al tianguis. Eso, y también por una colección de videojuegos que se venden ahí. No. Obviamente los taquitos del centro de Guanajuato. Mira. Platica algo antes de que se apague el celular. Voy a contarles la historia de la pípala. ¿Cuál pípala? De la pípala. ¡Qué pípila! Son las pipas que pasan por todo Guanajuato. Pípila. Pípila. ¿Cómo se llama? Pípila. Pípilas. Tuve que caminar. Engañaron. Me dijeron que había un elevador. Aparte de mentirosos, andaban ahí también que no aguantaban las piernas. Yo subí corriendo. A mí no me dijo que llegó allá arriba. No me digas mentiras. Aunque tengo una uña enterrada, les valió gorro.
Bueno, pero una buena experiencia. Nunca la vas a olvidar. Nunca la va a llegar a olvidar. No. Y me tomé un litro de agua. Estamos con Luis, quien me va a llevar a Nueva York. Oh, sí, vamos a llevar a ese pinche lugar bien madreado de Nueva York, donde viven los negros. Bueno, yo no soy tan blanco tampoco. Entonces puedo decir. Donde lo que más se vende son hot dogs. Pero yo quiero conocer Nueva York, Luis, por favor. Sí, yo te voy a llevar. Ahí tengo que dejar la empresa. ¿Ves? Ponte a bailar. ¿Y acá los enamorados qué onda? Los enamorados, los amorosos. Ya se va a apagar el celular, entonces unas palabras que quieras decir de... Hashtag ay, no, no. My Paola and Geraldine, I don't know, think about it. No todos entienden eso, entonces... Bueno, es que... Nada más lo entiendo yo. Es cierto.